Edición Central, Ernesto Moreno, buenas noches. Compañeros, buenas noches, ¿cómo están todos? Saludos. Comencemos hablando del caso de Carlos Lampe y las declaraciones hirientes contra el arquero boliviano que virtió el fin de semana Pablo Carroza, el periodista argentino. Él por la tarde se comunicó con nosotros y nos envió este video pidiendo disculpas a Bolivia y a Lampe por lo que dijo en el canal 26 de la Argentina. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Carroza. Quiero decirle a todo el pueblo boliviano que jamás he tenido intención de lastimarlo, de agredirlo, de ofenderlo, de discriminarlo. Tengo profundo respeto y cariño por la camiseta de su país, de modo tal que, como lo hice en mis redes sociales, acá estoy para poner la cara, para mirarlo a los ojos y para pedirle disculpas a todo aquel que se haya sentido ofendido, a todo aquel que se haya sentido discriminado por algo de lo que pude haber dicho o por alguna crítica a Carlos Lampe. Obviamente que también le pido disculpas al arquero de Boca y a toda su familia. Uno puede tener diferencias en lo deportivo y uno puede tener diferencias también con algo de lo que haya declarado, pero estoy convencido de que ese no es el proceder. Y estoy convencido también que hay que luchar contra la xenofobia, la discriminación y el racismo. Más allá de que esa no fue mi intención, creo que merecen mis más sinceras disculpas, tanto Carlos Lampe y su familia, como todo el pueblo boliviano. Les mando un fuerte abrazo. Seguimos.